Hello, Marvin. How are you doing today? I'm fine, teacher. And Very you? good. Very good. It's hot in here, con algo de calor, pero good. And here is a little cool. Is it raining? No. No, No in rain. here it's not. And also, it hasn't rained. Yesterday it was supposed to rain. Ayer se supone que iba a llover, but it didn't. Aquí no nos llega tanto el agua de la lluvia. A veces por rato, cuando hay temporales. Aquí sí bastante. Tengo Aquí el agua cerca que de. nos lleva, el agua que nos llega más aquí es la potable. Esa nunca se nos va. Aquí llueve bastante. Aquí y en la zona donde yo trabajo. Sí. Buena. ¿Y en qué zona trabaja usted, Marvin? Aquí en Quesalte sí abunda eso también de la lluvia. ¿Y a dónde trabaja usted? ¿En qué zona? Ahí en Lourdes, en Expor Salva, se llama la zona franca. Su Entonces está trabajo el es grupo y la Expor sal. Salva. Y la sal es el Así suyo. se llama. El grupo del grupo y la sal somos nosotros. Ah, oh, ok. Sí, Very grande esa good. empresa. Sí, me imagino cuánto tiempo tiene estar trabajando ahí, un montón de años. Sí. Nosotros iniciamos ese negocio que se llama Full Package. ¿Qué es esto? Full Package es de que antes éramos maquila, que el cliente nos mandaba todas las cosas y nosotros solo cosíamos. Ya Full Package es de que nosotros hacemos todo. El cliente solo nos manda una foto de una camisa, digamos, nos manda la foto. Hacemos los patrones, le hacemos la muestra y le gusta. Sí, ah, pues hacerme tantas camisas. Oh, okay. Le vendemos todo. Okay. I have a friend that works with Adidas. Tengo un amigo que trabaja con Adidas. Who is? His name is Samuel. I don't know. He doesn't work there. He works close to Santa Ana. Trabaja cerca de Santa Ana. It's my client. Oh, okay. Yes, I deal with Adidas. Okay, yes, he works with graphic design. Trabaja con el diseño gráfico de las cosas. Graphic design, yes. Samuel. Yeah, Bueno, Samuel. voy a preguntar porque llega todo el equipo de Adidas, llega a la oficina, a veces tenemos conferencias. Yeah, that's pretty cool. He was Sí, telling me. Yep, yep. Sí, para el otro año tenemos. ¿Te preguntas qué hacer? Yeah. Ya cubrimos todo el 2021. Wow. Okay, yes. ¿Quién pensaría, verdad? Uno va a comprar una camisa de Adidas allá en the United States y le sale Made in El Salvador. Made in El Salvador. Right. Sí. Okay, very good. Welcome, Marlon. Welcome, Reyes, and welcome, Ronald. How are you doing today? Hi. Good evening. How are you today, Marlon? Fine, teacher. It was a great day. Hi, teacher. Okay. Hello, teacher. Hello, Ronald. What happened with the camera? Teacher, voy manejando, solo voy de oyente ahorita en todo lo que llevo a la casa. Perfecto, entonces nos conecta, cuando llegue a su casa, ya conecta la cámara. Ahorita solo escuche los eyes on the road, los ojos en el camino, right? Okay. Very good. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Hello, Manuel, how are you doing? Muy bien. Hello, how are you doing, Manuel? I'm sick. You're sick? Yes. What do you have? Headache. I'm sick like a dog, decirle, Manuel. I'm sick as a dog. Okay, yes. So that's what I was thinking. Eso estaba pensando yo. That you are we are going to be practicing that. Con los que estén enfermos me van a decir the phrasal verbs that we learned, right? So Manuel, because usted tuvo turno, ¿verdad? Yes. De 9 a 5. Yeah. Y a las 7 abría el negocio.
Yeah, that's a lot. Hey, you have like a small store? ¿Tiene como una tiendita? Yes. No, yo lo hubiera abierto como a las 10 de la mañana. Five hours of sleeping, yes. 2 hours sleep. Yes. Pero hoy no tiene, hoy va a dormir como un bebé. Sí, ahora toca dormir, mañana okay. Toca día. Yeah, very good. Well, that's complicated, yes. Yes. Good. I had a time that I was working in San Salvador, in Santa Tecla. Well, actually, La Libertad, right? So I was working in La Libertad, Santa Tecla. And I was in Itca. You know Itca, right? Itca Fepade. Yes. So I was working there. And sometimes I will go Fridays because I was working Saturdays. Yo me iba los viernes, pero a veces, sometimes I was going the Saturdays, like early in the morning. I was leaving Usulután at 4 a.m. in the morning. And I was coming back because, listen, my class was from 7 to 12, okay? De las 7 a las 12 era mi clase. I was getting to Santa Tecla, I mean to San Marcos Lempa. And then from San Marcos Lempa, I was going to take a taxi or an Uber to Itca, right? So then I will work from 7 to 12, right? A las 12 que salía, 12, I wasn't able to have lunch, ni comía. And then I just take the bus, tomaba buses, 3 buses para llegar a San Marcos. 3 buses to get to San Marcos. Then, sometimes 3, sometimes 2, depende de la ruta, ¿verdad? And then when I got to San Marcos, cuando llegaba ya a San Marcos, Lempa, eran ya las 2 de la tarde. It was 2 p.m., right? And from San Salvador to Usulután is like 2 hours. So I was coming back to Usulután like around 4 or 5 p.m., right? So it was, imagine, like, era todo unas 13 horas de camino solo para 5 horas clase. I quit, renuncié. And I wouldn't be able to sleep porque aquí trabajaba también. Entonces no dormía, pero no, dije yo. Mi espalda vale más la pena que todo el dinero porque la espalda y la cabeza me dolían horrible. Por dos. From, yeah, right. Pero por lo menos estamos ahí en casa, ¿verdad, Manuel? No hay que ir al tráfico y eso. Sí, yes, yes. Esa es una gran ventaja, not being on the traffic, right? Yes. Yeah, very good. Hello, Ellie, how are you doing today? Good evening, teacher. I am fine. Okay, good. Hello. No, parece que está conectando el audio, pero solo me dice connecting. Está gracioso porque acaba de escribir a Alessandra al chat. ¿Ya lo vieron? Yes. Se explotó, algo así. Yeah, estoy en explosión, dice. Ah, en explosión. I think she meant estoy en exposición, but right, el corrector, ese es, estoy en explosión. Brenda me acaba de escribir, teacher, al llegar me conecto, dice. Está trabajando. Brenda le toca muy pesado, te trabaja en la Cruz Roja y dice que está recibiendo paquetes de ayuda, ¿verdad? Como de mascarillas y esas cosas. So it's hard on her. Está difícil también ese trabajo. Ok, very good. Noah is connecting. Noah parece que se está conectando, pero no conecta del todo el audio. I don't know what's happening. So guys, how was yesterday's topic? How do you feel it? How, I don't know. ¿Cómo lo sintieron? It was good, it was hard, so difícil, so. It was interesting. Interesting, yes, Marlon, interesting. Ahora, you will be able to use some idioms when you're speaking, right? Yeah, we... it was so easy that I feel like a fish in the water. Oh, like a fish in the water, yes. Como un pescado en el agua, right? Exactly. Yeah, very good. So you will be able to choose some idioms that they are going to be the ones that you use the most. Van a ser los que utilicen más, actually. So, for example, when you're working
or when you are, I don't know, doing something, o por ejemplo como ahora que Manuel estaba está enfermo y dijo que tiene un headache, Marlon dijo que dijera a sick as a dog, right? I'm sick as a dog. Si tan enfermo como un perro. So we already know some expressions that we can use. Idioms are expressions. Okay? Los idioms son expresiones del lenguaje that we can use, and when we use them, we sound more natural, like more native speaking, like for example, right? No van a sonar todo el tiempo así como que ustedes quieren explicar todo literalmente en inglés. It doesn't, en español, I mean, it doesn't make sense. Igual, si ustedes quieren decir un idiom, if you want to say an idiom, right? In Spanish, que es en español, y lo dice en inglés, la gente se va a quedar como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Right? Por ejemplo, el caballo regalado no se le busca el lado. You won't say, the horse that's given to you, you don't look for a side. La gente se va a quedar, ¿qué? Traducirlos literalmente nunca va a tener sentido porque son propios del lenguaje, ¿verdad? So, for example, si aquí decimos, estoy tan enfermo como un perro. No, pues, me siento de la patada tal vez, ¿verdad? De la patada y si entendemos, ¿verdad? Que estamos enfermos, right? Espero que no solo sea una expresión de oriente de nuevo. No, no voy a pasar la misma. Okay, very good. Today we have another topic which is interesting, that is phrasal verbs. And phrasal verbs are another thing about the English language that when it's spoken, mostly, más que todo hablado, but many people use it like informal way. Es una forma informal. But also it's a grammar point, es un punto gramatical. And we're going to talk about verbs. Pero vamos a hablar de verbos, no exactamente de una palabra. Now we're going to be talking about phrasal verbs. Phrasal verbs. That is the topic for today. Does something come to your mind when you hear phrasal verbs? ¿Qué se viene a la mente si usted escucha phrasal verbs? What comes to your mind? Ahí la palabra se lo dice, phrasal verb. Nobody? Nadie? Nope. Nothing comes to your mind? Okay. So guys, a phrasal verb is a phrase, es una frase, a phrasal verb is a phrase that is a verb, que es un verbo. So you will think that a verb is just a word. Pensaríamos que un verbo es una palabra, ¿verdad? But in this case, a phrasal verb can be two words or even more words. Puede ser de dos palabras o de más palabras, right? Okay, so for example, there is a very useful phrasal verb. Hay un phrasal verb tan bueno en inglés que we don't have words in Spanish to say the same. No tenemos palabras en el español para decir lo mismo. And it's so useful, es tan útil, porque cuando quiero decir a veces palabras en español, me quedo, ¿y cómo digo esto en español si en inglés se escucha tan perfecto? Es figure out. I'm gonna figure it out, right? For example, if you say, do you know how to do that? ¿Sabes cómo hacer esto? Y la persona dice, I don't know, but I will figure it out. No sé, pero lo voy a figurar, right? But it doesn't sound the same. No se escucha ni lo mismo. Quiere decir, voy a entender cómo hacerlo. Ya voy a darme cuenta de cómo hacer este proceso. That's what you want to say. Figure out. Figure out. So that's a phrasal verb. And do you know another interesting fact about phrasal verbs? Otra cosa muy interesante de los phrasal verbs is get. The verb get. El verbo get. With phrasal verbs, es muy interesante porque with phrasal verbs puede tener 15 significados o más. 15 meanings or even more. For example, when you say get and you get, for example, I get this, right? So significa yo agarré esto, yo obtengo esto, get. But when you say get up, it means another thing. ¿Verdad? Significa otra cosa. What does it mean, get up? Levantarse. Yes, exactly. But when you say get out of here. No, get out. Sal de aquí. Sal de aquí. Yes, exactly. ¿Ven cómo significa una cosa completamente
different is completely different, right? So, are you familiar, guys, with the phrasal verbs? ¿Ya están un poco relacionados a los habían visto antes los phrasal verbs? ¿Habían visto este tema? ¿Yes or no? Nope. Pero por lógica, ¿verdad? Entendemos algunos phrasal verbs, right? Very good. So, the phrasal verbs with get, go, look, son varios los que se arman con esos verbos. And a phrasal verb is formed with a verb and a preposition. Un verbo y una preposición son los que hacen el phrasal verb. So, we're going to be talking about that a little bit today. Alessandra, hello, how are you? Are you okay, Alessandra? Yes. Are you sure you're okay? Yes. Es que todos pensamos regalito. Que había explotado, porque ¿qué pasó? No, es que estaba en una ay, explosión, dice. Era una exposición, sorry. El traductor y yo no escribí bien de lo nerviosa que estaba. El correcto. Fue el corrector definitivamente porque cuando usted puso estoy en explosión. Right, and I was like, what? What's happening? ¿Es Alessandra okay? ¿Está bien, Alessandra? Pero la veo aquí que no está explotada. De hecho, está bien arregladita. I'm okay. Okay, very good, Alessandra. Look, we are talking about phrasal verbs. That's going to be the topic for today, okay? Good. So, let me share the screen. Solo antes de empezar, vamos a hablar de algunos otros idioms that we may see que sean útiles para ustedes. To recall yesterday's topic. Para hacer como una... review del topic de ayer, okay? So tenemos business idioms as casuals, okay? So vamos a aprender un poquito más de estos. Yo les voy a decir que ustedes me ayuden. You help me reading the idiom and also the meaning. Me van a ayudar a leer el idiom y el meaning, okay? So we're going to start with Marvin. Okay. By the book. Mm-hmm. According to established procedure. Okay, by the book, according to established procedure, okay, significa que va de acuerdo al libro, okay, tiene que ser como está escrito, así como está escrito, right, that's what it means, by the book, so I follow the rules by the book, yo sigo las reglas tal como están escritas, right, that's what it means. Marlon, help me out with the next one, please. Pencil something in, make tentative arrangements. Pencil something in, make tentative arrangements. O sea que agendar algo tentativo. That's what it means. Pencil something in. Manuel, Edgardo. ¿A dónde van? Pencil something in. Usted va con el siguiente, donde está el relojito. Despertó. Acá. First to hurry to meet the line. Okay, pero léame el against, idiom. Against the club, forced to hurry to meet the line. Deadline. Okay, thank you, Manuel. Deadline. So, is the idiom is against the clock. Y ese idiom sí lo tenemos en español, guys. Es contrarreloj, right? It's the same. Estamos contrarreloj. Ahorita vamos en esta reunión, contrarreloj. Ya no tenemos tiempo. That's what it means, right? So we are out of time. Let's go with the next person who is going to be Noah. Please read the idiom and the meaning. Back to the drawing board. Drawing board. Okay. Forced to begin something again. Okay. Back to the drawing board. De nuevo a la pizarra de dibujar significa start something again. Empezar de nuevo algo porque fue obligado a empezarlo. That's what it means, okay? So, for example, if you were saving to buy a new phone, imagínense que estaban ahorrando para comprar un nuevo teléfono, right? But then you had an issue with your car, right? Y ya el carro necesitaba una pieza nueva and you had to buy it. Tuvieron que comprarla. You don't have money to buy your new phone now, so you are back to the drawing board. Está empezando a ahorrar de como nuevo. Borrón y cuenta nueva. Yeah, very good, Noah. Very good, excellent. Me gusta cuando hacen comparaciones con los idioms en español. Very good, Noah. Thank you very much. Let's go with Alessandra.
no de... Vamos con el de la... ¿Dónde está? The beach. Después de la playa. Yes. Busman holiday, a working vacation. Busman's holiday. So you're on vacation, but in that vacation, you're working, right? So for example, imagine you work with tourism, right? And that's your job. So you are trabajando, working on a vacation. Exactly. Let's go with Reyes. Burn the midnight oil, working late into the night. Okay, burning the midnight oil. O sea, yo estoy ahorita burning the midnight oil. Because I'm working till 10 p.m. and then I have to upload the videos. Luego tengo que subir los videos. So I finish my work like at, I don't know, 12 in the night, right? A medianoche. Right. And most, even Wednesdays, ayer, por ejemplo, que era Wednesday, tuve clases hasta las 11 de la noche, imagínense. So I was burning the midnight oil. Good. Now we go with Ellie. Ellie, can you help me out with this one, please? Ellie, your mic is off. Back to the salt mines. It's time for me, us, to go back to work. Very good, Ellie. Ellie, also, good pronunciation. Very good pronunciation. Back to the salt mines. Yes. De vuelta a las minas de sal. That means that it's time to get back to work. So, for example, if you're having lunch and you are done with the lunch time, ya se acabó el tiempo del almuerzo. So, you are back to the salt mines. De vuelta a las minas de sal, que significa que de vuelta al trabajo, right? So you can say that cuando se acabe su hora de almuerzo. Back to the salt mines. Okay, good. Now let's go with another person who hasn't participated yet. Mario, can you read this one for me, please? Okay, teacher. It's 11 hour. What is the meaning? The last minute. Very good, Mario. Thank you very much. That means the 11 hours is the last minute when we're doing something, right? Estamos haciendo algo at the 11 hour. Cuando tenemos que hacer algo y al último minuto, that's the 11 hours. Okay? Carlos, I see you very concentrated. Can you read the next one for me, please? It's the work. In the works. In the works, under the development, development coming from. Okay, it means in the works, en los quehaceres podría ser. En desarrollo es el significado, en desarrollo o algo que viene pronto. In the works, okay? So actually, those are some idioms that can be helpful for you. Unos idioms que ustedes pueden utilizar. Back to the salt mines. Back to the drawing board, que nos ayudó Noah con el significado que en español podría ser como borrón y cuenta nueva, right? So, borrón y cuenta nueva, maybe in English doesn't make sense. En inglés probablemente no tenga ningún sentido. Let's go back to the topic, for today's topic, I mean. So, we have here unit 3, and someone is going to help me reading this. So, let's go with... Vamos a ver, alguien que no me haya participado ahorita. Boris, ya vi que se conectó. Hello, Boris. Hello, good evening. Can you help me out reading, please? Okay, unit 3, troubleshooting. Troubleshooting. Troubles. Troubleshooting. Troubleshooting. Video conference number 14, how to use partial verbs. Phrasal, cuando hay una P y una H juntas suena como una F, phrasal. Oh, phrasal verbs. ¿La fecha, Boris? Thursday,
August 20th. Is that the 20th? 2020. Yes, very good. Thank you, Boris. Is 2020 puede ser. And remember, guys, when we say the month August, we say it at August. Okay? August. Like it starts with an O. Como que empieza con una O. So, we're going to be talking about phrasal verbs, but I'm going to get back to this later on. Voy a volver a esto un poco después, because we need to practice the conversation. So, today's conversation. Again, el tema del día de hoy es muy importante porque son verbos que se forman de otra forma. O sea, valga la redundancia. It's a verb with another word. Es un verbo con otra palabra y significa otra cosa cuando se dice junto. Okay? So let's go back in here. I'm gonna share my screen right now so you can see it. Okay, so guys, also today we're gonna be reading. Vamos a leer un poco today. So be ready for that. Let's see in here. Okay, we're right there. We have this conversation. We have a question right there. Que dice, who is the person who fixes damaged equipment? ¿Quién es la persona que arregla las cosas arruinadas en su trabajo? What are some pieces of equipment you have trouble with? ¿Cuáles son las piezas de trabajo con las que ustedes tienen problemas? If, for example, you work in a, I don't know, like a fabric, una fábrica. Okay. I'm gonna start reading and you ask those questions to your classmates. Se van a hacer esas preguntas cuando estén en the breakout rooms. So I'm going to start. Tom, I need, los que están en bold son the phrasal verbs, right? Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look. Did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Recuerden esta palabra, asked. Asked. I asked him to switch the power, to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. Size up eventually. That's correct. Okay? Ahora voy a leerlo menos robóticamente. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kit clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, look, primero con pronunciación, and then con entonación, que se escuche más natural. No vayan a leer como yo leí de primero, that's not natural, así no se lee naturalmente, right? Don't do it like that. So we're going to practice this conversation in the breakout rooms and you're going to ask those questions. Van a hacer estas preguntas de ahí también. And let me see right here. Van a contestar también estas preguntas. So cuando volvamos y yo les haga estas preguntas, ustedes van a ser capaces de responderlas para mí, okay? Yes? Very good. So now let's go to the breakout rooms. The conversation is on page, la conversación está en la página 35. If you have the manual, please go to page 35. You see, siempre es complicado. 35, and you will see the conversation, okay?
So I'm going to stop sharing my screen. Brenda, welcome. Hello, teacher. Good evening. How are you? I'm tired, but in class right yeah, now. Yeah, very good. So you are, ¿cómo diríamos eso en un phrasal verb? Ay, no, teacher, ahorita no me acuerdo. Pulling the extra mile, right? Or you're going the extra mile. Va por la milla extra. Very good. Thank you, Brenda, for being here. Yes. Also, Ronald Stanley, he's driving. Está manejando y recibiendo la clase. So thank you, guys. That's making an effort. Eso es hacer un esfuerzo. Very good. You're going the extra mile. So let's go to the breakout rooms and we're going to practice the conversation that we just, that I just pronounced for you guys. And answer the questions. Don't forget to answer the questions below because I'm going to ask the questions when we come back. Yes? Voy a preguntarles cuando volvamos. Bien. So I'm going to open all the breakout rooms. Let's see. Exchange. Espérenme, que quiero que se vea una breakout room bien bonita. Y los estoy moviendo porque los quiero. Ay, no, ¿por qué me pasa esto a mí? Ok, bueno, ahí la voy a abrir. Vamos. Hello, Ronald. Hola. Hola, Ronald. No estará el teacher. No, no está. Espéreme, ahorita. Es que, Carla, usted está en la principal. Usted tiene que moverse a la breakout room. Me moví y me sacó. Me sacó la... Es porque ya había seleccionado y entonces me sacó otra vez. Y yo dije, ups. Pero la, sí. Permíteme, la voy a cerrar entonces para volverla a poner a usted en una breakout room, porque no sé qué pasó aquí. Ah, vale. Oh. What happened, teacher? Hello guys, pasó un problema que a Carla me la sacó de la breakout rooms y ya no podía volver a unirla, entonces tuvimos que salirnos todos para que ella pueda volver a entrar, okay? So that's why we're here back. So I'm gonna open the breakout rooms again. Voy a abrirla de nuevo porque alguien, creo que Stanley no me lo había asignado a una breakout room y después tuve un problema ahí. So I'm gonna open the rooms right now. Okay, ahora sí, todos vayan.
con T al final, porque termina en K. Ahí estamos bien, bien. Very good, you're practicing. Todo lo demás es bien complicado. Size up, se fue la teacher. No. Size up. Size up the power. Mm-hmm. Okay. Eventually. Y regularly. Regularly. Electrician. Engine. Ese es el motor, engine. Size up. Esa es la que les decía. Size up. Eventually. Okay. Vamos a continuar. Okay. Very good. ¿Está practicando bien o él está manejando, verdad? Bye. Ok, está bien, no se preocupe, Ronald. Usted solo escuche, no voy a practicar yo la conversación con Alessandra. Ni modo, le tocó suerte a Alessandra que lo va a practicar conmigo. Pero entonces pronúncialo así como robot para yo no sentirme tan mal. Ah, vaya, pues lo voy a pronunciar como robot. Vaya, vamos. No, yo voy a ser Dave. Tom, okay. I need your help. Can you pass me the spanner, please? I need to tighten up the screw. Sure, here you go. Thanks a lot. Look, did Kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to shrink. The power. Great. By the way, did you call up the electrician? The engine doesn't stop to turn off. And now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it would size up eventually. Eventually. That's correct. Ahora usted es Dave. Tom, I need your help. Can you pass me that spanner, please? I need to tighten up this screw. Okay, sure. Here you go. That's a lot. Look, did Kid clean up the room before he left? Yes, he did. I know he did because I asked him to switch off the power. Great. By the way, stop the electrician. The engine doesn't stop to turn off, and now we have a problem. Yeah, I think that if you don't oil it regularly, it will size up eventually. That's correct. Okay, ahora piensa en las preguntas de abajo, okay? Okay. En lo que yo me muevo a otra breakup room. Okay. La máquina, the engine doesn't stop to turn off. La máquina no se para. No se apaga. Turn off es apagar. Ajá. ¿Ya contestaron las preguntas de abajo? No, teacher. Esas preguntas se las voy a hacer en la clase. Estamos tratando de entender la conversación para darle respuesta a esto. Ok. ¿Qué parece el problema? What kind of job do you think that, ¿cuál es el tipo de trabajo que ellos? Charge of checking the machinery and equipment at the workplace. ¿Quién es el encargado de chequear la maquinaria y el equipo en tu trabajo?
Ajá, ese es personal de ustedes. Ajá. What seems to be... ¿Cómo van? ¿Ya contestaron las preguntas? No, teacher. Nope. Don't understand. Estamos practicando porque está bien. What seems to... todavía tenemos... Try to answer the questions. Intenta responder las preguntas. ¿Cuál es el problema? What's the problem? Okay. Teacher, I don't know what the meaning some words. Okay, for example? For example, spanner. Spanner. The word that it says, espérenme, le voy a compartir la pantalla para que lo veamos. Okay. Pero los phrasal verbs sí los entienden todos. ¿Qué? Los phrasal verbs, no. Ah, es que Brenda, usted vino a clase después de que expliqué lo que íbamos a hacer. Los phrasal verbs son estas cosas que están en marcadas así. Bold. Ok, en bold. Que son verbos que cuando se unen con otra palabra, tienen otro significado. For example, when you say get up, cuando dice get up, get significa tener algo, ¿verdad? Get, so I get this. But when you say get up, significa? Levantarse. Levantarse. Entonces, esos verbos que están ahí, que dice switch off, clean up, tighten up, call up, turn off, size up, todos esos son phrasal verbs y no significan lo que significan normalmente. Pues no, ninguno de esos entiendo. Todos los tengo ya en mi lista. Todos están en la lista. Mire, ok, veamos. Spanner creo que es como el que para socar algo, atornillar algo, según el significado. Porque I need to tighten up. Tighten up significa socar, como poner algo socado. Tighten up. Tighten up. Clean up. Pues parece un kit de limpieza. Clean up. Clean up, ahí, no, clean up, kit. Kit es un nombre de una persona. So, ahí le está preguntando, ¿kit limpió? Pero clean up es más que limpiar, es como recoger todo, ¿verdad? Dejar todo organizado. Yeah. Ok. Switch off es como apagar. Exactamente. Ese es el más fácil. Sí. Call up es igual que llamar casi. Sí. Como llamaste el electrician. Y turn off también es apagarse. Claro, también. Okay. Y el último se lo voy a dejar a ustedes porque ustedes son pro y yo sé que ya solo uno solo ya lo van a hacer bien. Óiganme, el spanner, encuentro una palabra mejor para esto. Yo no soy mucho, ¿verdad? Andar arreglando cosas, pero me imagino que es como una llave. Yeah. Esas llaves que tienen una cosita redonda para socar las cosas. Marvin, no. Es una llave, ¿verdad, Marvin? Que digamos que es como una herramienta así, y aquí en la parte de esta tiene algo para socar. Ah, pues sí, ahí ya medio entendí. Eso es y un spanner. Las preguntas que están abajo. Las preguntas las tienen que responder, yes. Paid work, okay. Yes, okay. Voy a ir a otro breakout room, okay. Thank you, bitch. Very good. Let me join, okay. Hello, how are you? Did you answer the questions? ¿Ya respondieron las preguntas? ¿Ya tienen todo? Más o menos. Yes or más o menos, no entendí. Es que María está escribiéndolas ahí en la tablet de un solo. Oh, ok. Las respuestas. Yes. Ok, very good. ¿No necesitan mi ayuda? Solo, ¿también? Teacher, en una pronunciación. Dígame. En este caso, cuando dice en la penúltima, donde ya habla Tom de la conversación, dice, yeah, I think that if you don't oil it, así sería.
¿Cómo? Sería you. Esperen, voy a ver la conversación. Donde dice oil it. La penúltima, donde, ya la última. Yeah, donde I think that if you don't oil it regularly. Regularly. Yes. It will size up eventually. Right? It will size up eventually, yes. That's the pronunciation. Esa es la pronunciación correcta. Okay. Very good. ¿Todo bien después de eso? Yes. Very good. Machinery. And equipment at your work. Did you answer all the questions now? Did you answer all the questions? Yes. I finished. Okay. ¿Ya tienen? ¿No tienen ninguna pregunta? You don't have any questions about it? Nope. No. You good? Okay. Teacher. Yes, dígame. Aquí dice en la pregunta 2. Yes. What type of job do you think they and Tom have? Este have porque lo tiran al final. Porque dice, ¿qué tipo de trabajo crees que Dave y Tom tienen? Have es tener. Have es el verbo tener. Yes. Ah, pero si sabes, no creí que era, que hay otras cosas que la veo que la ponen al final. Ah, pero es que have en este caso es un verbo. Pero have en el que veíamos, por ejemplo, cuando hablábamos del presente perfecto, ahí uh-huh. es un auxiliar como I have worked very hard. Ahí sí es diferente. Sí, ya. Okay. I'll be back. Give maintenance directly to the equipment and the machinery. I think that Dave and Tom just check the machinery is working fine, but I think that they don't give maintenance to the machinery. Okay. Teacher, we are thinking that the Joes who Dave and Tom have, it's a supervisor or could be maintenance. Can be supervisors or maintenance. No les puedo decir la respuesta todavía, but you're close. Si están ahí bien cerca. No están perdidos. Lo importante es que no están perdidos. That's the important thing. Okay. So it's page 35. What seems to be the problem? Están más cerca cuando dicen maintenance. That's close enough. Sí. Maintenance. Maintenance. Hello, ¿cómo está de solita? Hi, teacher. Sí. You're alone. Sigue sola. Sí. Y él se fue. Sí, conectó porque igual es. Se conectaba. Yes, y como. Y he's driving, ¿verdad? Está manejando, uh-huh. dijo también, ¿verdad? Uh-huh. Okay, very good. So vamos a volver ya a la clase. Okay. Hola de nuevo. Okay, guys, hello, welcome. So we have in here the conversation. We already practiced it. The verbs, the phrasal verbs can be a little bit difficult. Pueden ser un poquito difíciles, but once you can learn them, right? It's not that hard. No es tan difícil, right? Many people don't use them, so don't worry about that. Mucha gente no los utiliza, así que you are gonna be fine. But it's important that you know them. It's muy importante que lo sepan. And usually a phrasal verb at the end
means or has a meaning close enough. Tiene un significado bastante cercano. So, for example, clean up, turn off. We have another one that it was called up. Igual es llamar, right? So we're going to discuss the questions. Le voy a decir a alguien que le haga la pregunta y me va a decir esa persona quien le quiere hacer la pregunta, okay? No voy a elegir yo esta vez. So let's go with Noah. Noah, can you read number one? And who are you going to ask it to? Okay. Alessandra, what seems to be the problem? The engine doesn't stop to turn off. Very good, Alessandra. So, Carlos, you're going to ask number two. Who are you going to ask it to? ¿A quién se lo va a preguntar? Boris, what kind of hope do you think Deb and Tom have? What kind of jobs? Okay. They are from the maintenance area. Maintenance aisle? Yes, very good. So, vamos a hacer la pregunta 3 y esta es individual, ¿verdad? Cada quien tiene una persona encargada distinta. So, I will go with Brenda, who are you going to ask the question to? The question to? No, number 3. ¿A quién se la va a preguntar? Three. ¿A quién se la preguntaría la number 3? Ellie. Okay. Ellie, who is in charge of checking the machinery and equipment at your workplace? Technician computer or computer technician. Okay, systems technician. Okay, assistant technician. Okay, very good, very good, Ellie. Thank you, guys. So now, guys, we're going to watch a video right now that is about article. No, actually, it's an article. Ahí lo tiene como video, pero es un article. Le voy a pasar el link del artículo. Es este que tengo acá. Wait a minute. I'm going to send it to the chat. So let me know. Yo sí me siento un poquito rara hoy, así que estoy, si me ven un poco así, más apagada es porque, yes, I'm not feeling my best. So let's see in here. This is the article. Did you get it? ¿Lo tienen ahí en el chat? Yes. Yes. Okay, very good. So we're going to read that article. Lo vamos a leer en nuestros equipos, right? So voy a mandarlos, pero ahora los voy a mandar como agente porque es a it's pretty big. Es un article bastante largo. Solo voy a mandar en un equipo más grande para que vayan ayudándose ahí como leerlo, ¿verdad? Pueden empezar a leerlo ahorita, ahí que les estoy compartiendo la pantalla. Voy a... Del tema es Reasons to call in sick. Razones para llamar o para decir que no podemos asistir al trabajo porque estamos enfermos. Those are the reasons, ¿ok? ¿Qué razones podemos utilizar para eso? So I'm going to recreate all the breakout rooms. Voy a recrearlas, pero dándole espacio a que tengan más participantes. Ok. Vamos a ver si me gusta cómo lo de. Aquí. Este grupo está bien. Exchange. Okay, creo que estoy bien aquí. Yes, okay, let's go to the breakout rooms with that link. Vamos a leerlo y vamos a intentar entender qué hay ahí. Okay.
What happened with Ronald? All apart because one of one employer's absence. Hello guys, miren, no sé si a ustedes les han dado una técnica de lectura que se llama skimming and scanning. Nope. Skimming and scanning es buscar detalles importantes en la lectura, como por ejemplo encabezados, las partes que están en bold, en negrita, cosas que salgan más y resalten más de la lectura. Ustedes hacen eso, es un scanning, como un escaneo. Cuando hacen eso, ya tienen una idea general de lo que va a hablar todo el artículo, sin leerlo a profundidad. Ya después se quedan leyéndolo por detalle para encontrar cosas en específico. Pero en el scanning les ayuda a entenderlo mejor de una manera más rápida, ¿ok? So, for example, you can read the parts that are in bold, las partes que están en negrita. 5 reasons to call in sick. Entonces, yo veo que todas las que van a estar así son las 5 razones. Obviamente, después las explica, right? But in first, you can do like an scanning. Pueden hacer como un escaneo primero, okay? Okay. That's a reading technique. Co-co- contagious. O oh, no, no están ahí. No, co-workers. Co-workers. Compañeros de trabajo. Miren, okay, so guys, there are 2 techniques that are very important when you're learning to read in English. Cuando están aprendiendo a leer en inglés, hay 2 técnicas, que son skimming y scanning, okay? La técnica del scanning les ayuda a entender un párrafo sin leerlo a profundidad. What you have to do is just look for the most or the more important details, right? Se van a buscar los detalles más importantes. For example, todos los encabezados, las imágenes, o las partes que ustedes vean. Permítanme un segundo. O las partes que ustedes vean que están como resaltadas dentro de la lectura, right? Esas son las partes que me dan una idea general de lo que va a hablar. Así que bajen, vayan bajando, les voy a ir mostrando ahí. Ahí tienen la primera, you have an illness. You have a fever, you have a rash. Entonces yo voy entendiendo cuáles son las ideas principales. You're a significant, insignificant pain. You have a common cold. Okay? Entonces yo sin leer todo el artículo entiendo cuáles son las 5 razones para llamar así. Luego sigo bajando y voy a encontrar más cosas que son relevantes. Luego dice 5 malas excusas para decir que estoy enfermo. Right? Y luego van a encontrar las malas excusas para decir que están enfermos. Sin leerlo todo, ya tienen una idea de lo que se trata todo el artículo. ¿Me comprenden? Y ya después, si a ustedes les queda tiempo, if you have the time, ya van buscando detallitos dentro de la lectura. Pero con el scanning lo entienden todo sin estar palabra por palabra. ¿Ok? Very good. So I'm gonna go. Continúen así. Si les queda tiempo, ya después ven detalles pequeños, right? 9 p.m. teacher.
It's 9 p.m.? Okay, okay, very good, guys. Vamos a pasar asistencia. Thank you for telling me. Gracias por decirme, Marvin. La asistencia. Yes, that's why you come quick. Por eso todo viene rapidito. Apenas en la primera frase, en la primera parte. Vaya, y les voy a decir algo que iba diciendo grupo por grupo, pero que lo voy a decir aquí realmente, guys, que hoy no me siento así como, I'm not feeling my best. No estoy sintiéndome súper bien, por eso se me pierden bastante los papeles, pero ténganme paciencia. Okay, so let's go with the first one is, Josué no está. Qué raro que Josué no esté. Si Josué siempre está. Ray is not here, ¿verdad? ¿No está aquí? No, bueno. Voy a decir su nombre porque es mi obligación. Josué Fernando Mármol Fuentes, he's not here. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Present, present, teacher. Rafael Antonio Guerrero. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present, teacher. Noah Betsabe Morales de Pereira. Present, teacher. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Blanca Elizabeth Roque Mendoza no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present. Okay. Ernesto Antonio Raimundo García no está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Present, teacher. Ronald Stanley García Mejía. Todavía no ha llegado a su casa, Ronald. Ok, se desconectó porque tenía mala señal en el camino, creo, ¿verdad, Brenda? No, ¿con quién estaba? Con Alessandra estaba. Conmigo, sí, se desconectó. Yeah. Ok, very good. Thank you. Reyes de Jesús Rojas. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Yvette Carolina Valiente Flores. Yvette, me está... Ok, vamos a tener que hablar con Yvette. Good, guys. So, miren, la técnica que les estaba dando es esta. Vamos a pasar a la lectura. Yo creí que la sabíamos, pero no hay problema. Yo puedo explicarlo siempre. There are two techniques very important when you're learning to read in English. Cuando están aprendiendo a leer en inglés, hay dos técnicas muy importantes. Estas reglas son skimming y scanning, right? With the technique of scanning, escanear es que pueden hacer un documento, puff, y bajar rápido y aprender sin tener que leer todo el artículo. Qué tedioso, ¿verdad? Porque está bien. It's like a lot of information, right? So what you have to do when you want to learn something in English, right? Primero van a ver el encabezado. Reasons to call in sick. Ya tengo yo una idea de qué se trata. Do you have a good reason to stay home from work? Ese es otro encabezado, right? Yo puedo leer esto que está acá, porque es la introducción, claro. Then I have the picture, que también me ayuda a entender. And then I go back right here, and I just go with the bold parts. Las partes que están así, las partes que están subrayadas, las partes que están así enumeradas. Por ejemplo, las cinco razones para llamar enfermo son las que aparecen abajo, todas en bold, right? So you have a fever, you have a rash, and all that. Then you have five bad excuses for taking a sick day. Malas excusas para tomarse un día. And then you have the bad excuses. Just with reading the bold parts, right? Solo leyendo las partes en negrita, you can guess it. And then if you have time enough, si tienen tiempo extra, pueden ir por algunos detalles o por las primeras. Usually, siempre en una escritura profesional, el párrafo introductorio o la oración introductoria hasta el primer punto nos da el ejemplo o nos da toda la información que va a estar dentro del párrafo, ¿ok? So, la línea que abre me da toda la información de lo que va a dar en el párrafo y la línea que cierra la última oración, esta, for example, a severe sore throat y hasta aquí,
me da una conclusión de lo que se habló arriba. Estas son técnicas para que ustedes lean rápido sin tener que ir por los detalles. Si ya les preguntan una fecha, if you ask a date, if you ask for a name, ahí sí ya se van por información en específico, which is skimming. Ya con eso se van buscando detallitos dentro de la lectura. ¿Ok? ¿Yes? ¿Me comprenden cómo hacer una lectura más productiva? Yes, very good, guys. So, with that information, with that being said, let's go to the breakout rooms and complete it with that. Okay, let's go. Tenemos la idea de qué hacer. Uh-huh. Sigamos así como habíamos dicho. Uh-huh. Okay. ¿Tú? Sí, ya vimos las 5 malas excusas. Uh-huh. Iba a aprender. Son bien malas, ¿verdad? A really bad excuse. Really bad. Sobre todo la de Are you tired? So you're tired? Yeah, I don't want, I'm sorry, boss, I don't want to go to work because I'm tired. But some people use that excuse. ¿Algunos utilizan esa excusa? Ya me ha pasado. Really? Really? And I mean, I will say, we are all tired all the time. Todos estamos cansados. What happened? Right? Ese es el secreto para estar así. Siempre estar cansado, como Hulk, que siempre está enojado, nosotros siempre cansados. Good guys. Incluso ya me han pedido permiso para ir a la veterinaria. Well, yeah. If it's an emergency, si el gato ya se me está muriendo, entonces sí, ¿verdad? A pasar consulta, ahí, ahí. Va a ir. Right. Con la mascota, con la mascota. Ah. Okay, very good guys, continue. Desapercibido tu día de que estás enfermo. ¿Ya hicieron el scanning? Yes. Good. Ahorita lo estamos tratando de traducir. Sí, mejor traten de entenderlo, no traducirlo. Ajá. Mm-hmm. Que traducirlo literal no funciona. Ya. Yeah. Te van a tardar, uff, si a mí me ponen a traducir todo eso, es un trabajo de un día, creo. Vale, de ahí dice que 5 de las razones para llamar porque estamos enfermos. Es... Permiso. Yeah, that's... Por una ronchería. Ronchería. You have a rush. 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 Pero en realidad sí se le dice en español también. El rush. ¿No han escuchado cuando, cuando salió el chikungunya y la zika que daba algo que era el rush? Yo creo. ¿Cómo dice Marlon? Quizás lo hemos adoptado. Yes. Ajá. Como sí, cuando dicen guachar y así.
Que normalmente la gente dice las ronchas o sí, el sarpullido que tiene. El sarpullido, cabal, la gente así dice. Pero el rash, así decía, si usted, un síntoma es el rash. Y el rash era eso de las ronchitas que las, la piel se hacía toda rara cuando uno estaba con el chikungunya, ¿verdad? Uh-huh. Si alguno de ustedes se enfermó de eso. Right. The next is you are in a it may to be garlic. Creo que sí va. Did you have with lunch, but inside there feel to catching what you have? Okay. The need for standing may qualify you for the Family and Medical Leave Act. FMLA. It allows eligible workers to take up to 12 weeks of work, according to the FMLA. Your employer doesn't have to pay you. May require that it does. But the organization must allow you to return to your position or a similar one when your leave ends. Hello, guys. Faltan unos que se conecten. Okay. Good. Okay, guys. So, did you get the idea of the reading? Did you get the idea?
obtuvieron la idea, se hicieron a la idea. Did you understand? ¿Entendimos lo que estábamos leyendo? Yes, yes, very good. So some, yes, very good. So with that, okay, no era que veníamos a aprender eso el día de hoy, but with that information, you can learn how to read a text without reading the whole thing. Sin leer todo, podemos entender algo, ¿verdad? So, but that's not all the time. Eso no es todo el tiempo, right? Porque algunos profesores utilizan eso del scanning y van a leer todos los detalles así encabezados y las oraciones principales y las finales. Pero ¿qué tal si en medio un alumno me puso algo que no es correcto? Right? So in that case, we have to read in detail, right? Leer en detalle. So I'm going to ask a few people right here, right now, to tell me what they understood about their reading. ¿Qué entendieron sobre la lectura? So be ready to answer. Solo lo que ustedes entendieron. So only the things that you understood. Good. I'm going to start with Mario Ernesto. Okay, teacher. En español. In English. In English. Yeah. Okay. I explain when we not feel good and we feel very sick, so we have, oh, how do you say in English? Podríamos tener. We could have. What? We could have. Have a fever, have a rash. Common cold. Whether or not. Okay. It's very good. Depend on this very severity. Depend. Okay. Very good, Mario. Thanks for answering, Marlon. Hi, teacher. The possible was the reason to calling sick. The five bad reasons to calling sick. Like five good reasons to calling sick if you have a if you feel a high pain, like a headache, like a stomach, like or some common virus that could be contagious to your workers. That are some reasons that could be good to call sick. Okay. But there are viable reasons, I think, to do it. Like if you want a beach day, if you want to go to a interview, or esta, just verdad? If you want to rest, yeah. Okay, very good. Thank you, Marlon. It will be like a previous engagement, right? Si ya tenían algo que hacer, a beach day, right? Es un día en la playa. Sorry, boss, I cannot go to work today. ¿Y por qué no va a venir usted? What happened? You're like, you know, I want to go to El Tunco. I feel like going to El Tunco, so I won't go to work. Today, no. Thank you. I will go another day. Gracias. Despedido. Bye. Next one, a job interview. How are you going to tell your boss that you're going to a job interview? Mire, jefe, ya no me gusta trabajar con usted. Voy a ir a la entrevista de otro trabajo. ¿Me da permiso? Mañana vengo.
I mean, esa es una muy mala razón. Very bad. Then you are tired. We are all tired all the time. Todos estamos cansados todo el tiempo. Si por eso, entonces todos nos quedáramos en la casa toda la vida, right? Without working. Porque ahora nos quedamos en la casa pues working, pero trabajando. Then we are religious observance, okay? So, que si tiene alguna cosa religiosa que hacer, I mean, solo si es Semana Santa se permite a veces, ¿verdad? So, let's go back in here, guys. Les voy a mostrar lo que nos importa el día de hoy. Para ya dejar eso aparte, vamos a hablar un poco sobre los phrasal verbs, que es muy importante que ustedes lo conozcan, right? So, we have in here phrasal verbs. Dice, phrasal verbs are phrases that indicate actions. They are generally used in spoken English and informal text. Examples of such verbs include turn down, come across, and run into. Son palabras unidas que expresan otro significado. So, for example, turn down the music. Bájale volumen a la música, right? You don't say, put the volume down to the music. Nope. You say, turn down the music. That means, bájale el volumen. Come across, encontrarnos, come across. Run into, cruzarme con. So, for example, I was at the mall yesterday and I ran into my old friend. Yo estaba en el mall ayer y me encontré con un amigo viejo, right? I run into something, run into, okay? Phrasal verbs consist of a verb, consisten en un verbo, en a preposition or an adverb, o una preposición con un adverbio. Get up, write down, back up, hurry up. Get up, levantarse, write down, escribirlo, back up, es como también, I will back you up, como yo tengo tu espalda, right? Como yo te cubro. Hurry up, apurarse. Hurry up. Si usted le dice a alguien, hey, hurry up, es, hey, ya, apúrate, vámonos. Así como cuando son las 10 aquí, y ustedes me quieren decir a mí, hurry up, teacher, it's time, right? Very good. So, these are the phrasal verbs. Son verbos que son de palabras unidas. Y hay muchos phrasal verbs very, very useful, muy útiles en el inglés. Como el que les decía yo, figure out. So, figure out will be like darse cuenta de cómo hacer una cosa. Imagínense, figure out. Oh, I will figure out. I will figure it out. Voy a darme cuenta de cómo hacer eso. Es mejor decir, I will figure it out, right? So, for example, another one that is very useful is get along with. Y miren este cuántos tienen. Get along with. Tres palabras. Get along with. Y eso significa llevarse bien con. Get along with. I get along with you. Me llevo bien contigo. Me cae bien. Get along. So, estos, como les explicaba, get es uno de los que tiene más todavía. Miren, aquí tenemos phrasal verbs con get. Get significa una cosa como palabra, pero en un phrasal verb significa otra. Permítanme un segundo. Ok, so phrasal verbs get. Miren, si tenemos get across, ¿qué significa? Cause to be understood, entender a alguien. Una causa de ser entendido. Get along. Era lo que yo les decía. Get along with. Have a friendly relationship. Tener una relación amistosa. Okay. Get away. Un getaway es un día que ustedes tienen un holiday. O es un escape. Right. Get by significa manage to survive in spite of difficulties. Sobrevivir a pesar de las dificultades. Imagínense qué frases ya hechas en el inglés, que nosotros no tenemos una en el español para hacerla de esa manera, right? So those are important phrases. For example, get down, okay, significa descender, como bajar. Si su niño anda arriba del techo
y usted anda buscando a Pablito por toda la casa y no encuentra a Pablito, right? And he's on the ceiling. What do you say? Hey, Pablito, get down right now. Okay? Bájate ahorita mismo, right? So get down, no se dice, ¿cómo dirían ustedes bajar de otra forma? Díganme en inglés cómo decir bajar. Get down. That's the way you say it. Get down. Okay? So, the phrasal verbs nos ayudan a tener más significado de palabras. Yes? De nuevos verbos que no tenemos regularmente. Entonces, aquí tienen unos que es con get. Son varios ejemplos. Voy a pasar con otro porque son más. Luego tenemos phrasal verbs con go. So, tenemos uno que es como go ahead. Go ahead significa, ay, miren, esa está en español, no me di cuenta cuando la busqué. Mejor para ustedes. Get ahead significa pasar, llevar a cabo o empezar algo, como go ahead. Pero también go ahead significa pasar en ese caso como, for example, si hay alguien en una fila y hay alguien detrás de mí y yo estoy esperando que mi mamá traiga unos productos y no viene y ya me toca pasar a mí, entonces yo le voy a decir a la persona que pase porque yo todavía estoy esperando. So yo digo, go ahead, como pase usted, go ahead, ¿ok? For example, if you open a door y usted va a pasar, pero alguien viene y usted le dice, go ahead, es que le está dejando pasar, ¿ok? Luego tenemos, busquemos otro, go out, ese es uno muy común. Go out es salir, dejar tu casa para acudir a algún sitio o también puede significar apagar. Okay, so I go out with my friends. Yo salgo con mis amigos. I go out with my friends. Okay, go up, que es este que está acá, miren. Go up. Eso significa crecer, pero crecer como aumentar en algo o ser construido. Cuando alguien se construye a sí mismo, eso es go up. Luego sería, veamos otro ejemplo. Go after. Go after her, lo pueden escuchar en una película, for example. Go after her, síguela, go after her. Sería seguir a alguien o intentar conseguir algo. So, if for example, I go after my dreams. Yo persigo mis sueños, I go after my dreams. That's the way you say it. So, these are verbs, en realidad son verbos. Luego tenemos look y tenemos varios significados de look también. Pero hasta el momento, vamos aquí. Con ustedes, my students. Have you understood what we're talking about? ¿Me han comprendido lo que estamos hablando, de lo que se tratan los phrasal verbs? Yes. Okay. Tengo caritas cansadas, pero comprendiendo, dicen. Cansados, pero comprendiendo, teacher. Right? Very good, guys. So, that's what it means. Los phrasal verbs, actually, they are words together. We have a verb, tenemos un verbo, and we have a... ¿Con qué podemos unir el verbo? Lo dije ahorita. Dos cosas dije para unirlos. Cri, cri, oigo ahí los gritos. Preposition. A preposition. ¿Y con qué más? Con un adverb. Adverb. Ok, con un adverbio. Very good. Yo me preocupé y dije, ya no me escucharon, ya. Se me están durmiendo, que les estoy viendo la cara cada rato. Ya varios están haciéndole, no, ya no, teacher, por favor, ya no, teacher, no. No siga. La cabeza, yeah. Manuel está enfermo. Manuel has a headache. Dice Marlon que Manuel is as sick as a dog. Así que es a dog, very good. Very good. So, I'm going to share a link. Voy a compartirles un link porque va a ser bien fácil lo que vamos a hacer ahorita. Es una worksheet, pero va a ser una bien sencilla. Se lo voy a poner en el chat y luego se la voy a compartir para que vean que no los estoy matando, que soy una buena teacher. Ok, ahí estamos. Miren. Oops. Con la de ayer nos mató, teacher. Con las de ayer, sí, todo el mundo así escuché que estaban quejando de que sí estaba difícil lo de ayer. Pero no, esas cosas son, si ustedes se las aprenden, you go with it. Eso no es como que gramaticalmente siga algo, ¿verdad? Es un idioma, right? Así como que yo, alguien venga de Estados Unidos y le diga,
como un phrasal verb. Dígame un phrasal, un idioma que tengamos en español nosotros, un idioma salvadoreño. A ver, ¿quién me lo dice? Un punto, jaja. Camarón que se duerme. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿verdad? Very good, Brenda. So, entonces viene un gringo y le digo, no, es que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y el gringo va a estar así como, what? Una persona de Alemania, right? Un alemán y venga, yo le digo, no, es que el camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y el people, ajá, ¿y qué tiene que ver con la situación? Right? So, those are idioms, right? Que no podemos buscarles un significado y no tienen un significado lógico a menos que conozcamos el contexto. So, entonces, si los quebré con eso, es obvio, ¿verdad? Cualquier persona se le quiebra diciéndole una frase que no tiene sentido y menos en otro idioma, right? Imagino que hay idioms en otros países, frases hechas en otros países que nosotros ni al caso, no entenderíamos nada, ¿verdad? Como decir, si yo voy allá a San Salvador y les digo, allá afuera hay un montón de molongotes, ¿verdad? Y ustedes, ¿qué? ¿Qué, teacher? Noah, ¿cómo le dicen ustedes a eso? ¿Al qué? ¿Molongote? ¿Quicote? No sé qué. ¿Cómo le dicen en San Miguel entonces? ¿Pero qué? Son esos animalitos que salen del lodo. ¿Cómo? Polote. Son esos animalitos que salen del lodo cuando llueve y buscan la luz. Unos que son bien gordos y tienen unas alitas y hacen un gran ruido. Los chicotes. Chicote. ¿También usted no a chicote? Sí, yo por chicote lo pongo. Ah, pues solo aquí en Usulután le dicen molongote. Solo yo soy. Ay. Ya, yeah, igual, no, ¿a qué entiende usted por una paila? Es un huacal, sí, ese es de bien. Ven, no así entiende que una paila es un huacal, right? Pero solo allí en esos lugares así. En esos lugares así, en Oriente. Ven, Oriente, si hay calles. Ok, but imagínense, dicen que allá no significa una, ¿qué dijeron? ¿Qué es una paila? Plato chiquito. Un plato chiquito. Un platito pequeñito es una paila, miren, Noah. Sí, sí, sí. Entonces, para mí es un guacal, pásame una paila. Y vienen, le digo a ustedes, pásenme una paila y me lleven un platito chiquito y yo quiero sacar un montón de agua. But good to know. Ven, así se cambian las cosas dentro del mismo país, no digamos con el idioma. So, ustedes tienen toda la razón de ayer estar así como, ¿y qué estamos haciendo? You were right. Okay, so now we're going to practice with that worksheet. It's very easy. Está bien fácil la worksheet que les me he mandado. Después le voy a poner otro un poquito más difícil. Lo voy como challenging, right? Lo voy retando. Esta es la primera, miren. Según lo que ven en la palabra, van a ver las imágenes y me van a decir cuál cree que va con eso. So, for example, tenemos break up. Esa es una muy común, esta que está aquí, break up. ¿Cuál creen que sería? ¿En cuál imagen? Es muy común ese phrasal verb. El carrito arruinado. Casi, pero no. Umbrella. No. Oh, the persons with the umbrella. Yes. Terminaron, se dejaron. Ya no están juntos. We broke up. Eso es en pasado, ¿verdad? Break up es una separación. Han terminado, ¿ok? So that's what you're gonna do. Van a buscarles los significados así. Vamos a terminar esa actividad y vamos a venir y vamos a hacer otra un poquito más complicada. Pero no los voy a quebrar como ayer, se los prometo. Voy a ser buena gente con ustedes. Ok, very good. Welcome, Yvette. Bienvenida. Vino a la hora de los chistes. Cuando todos estamos contando cómo se dice paila. Okay, so we're gonna go, guys, to the breakup rooms. Vamos a ir a los breakup rooms y vamos a hacer ese que les he mandado. And then vamos a volver para otro. Ese es super easy, fácil, rápido.
como caritas ahí. Añadir a Google Classroom. No, dice compartir. Una cosita verde. Ay, yo soy una calle aquí. Teacher. Yes. I need your help. Guys, ahora sí está lloviendo súper fuerte aquí. No sé si pueden escuchar la lluvia de fondo. No. Okay. No escuché. ¿Y necesitan de ayuda? No. Podemos compartirlo, al menos yo estoy de mi teléfono. Ah, que... ¿ninguno de ustedes puede compartir la imagen? No, es que yo porque no sé cómo se comparte. Vaya, perdí, me salí. ¿Está en Zoom? Está en Zoom, pero usted tiene la imagen en su computadora, ¿ha entrado al link? Sí. Vaya, permítame un momento. Ay. Vaya. Esa ya me salí, ay no. Esperen, lo voy a compartir aquí. Pero no sé por qué no me deja compartirles mi no me deja compartírselo. Vaya, pero Eli, usted abajo, donde está la reunión, tiene que ver una parte donde está un botoncito verde que dice compartir pantalla. En la reunión, no se salga. Aquí donde nos está viendo todos. Espera un momentito. Ah, share screen. Ajá, share screen. Ahí, presione ahí. Ajá, ya lo presioné. Ahora, dele, ahí le va a aparecer pantalla de donde estamos, donde, ahí, exacto, very good. Okay. Eso, yes. Good job. Very good. Vaya, hasta puedo ser maestra de informática, very good. Sorry, guys, continue. Ay, no. Piche. No sabemos, teacher. Hello. Hola. Ajá. Los capturé con las manos en la mano. Ajá, ¿qué pasó? ¿Cómo que son? Y ya no damos por lógica tampoco. Solo sé que es intentar, creo yo, try on. ¿Qué creen que signifique? Vaya, miren aquí donde dice calm down. ¿Qué creen que signifique? Yo le dije que era cálmate porque le dije mucho. Sí. Eso entonces, es exactamente. Donde dice can't, la imagen que dice can't. No, pero can't es no poder. Es poder. Y el. Ah, el calm down. Este. Ajá, y un tirito haciéndole como. Ajá, mejor hubieran puesto el de vamos a calmarnos, el que salía el meme de vamos a calmarnos. Ajá, de un científico. Ajá. Ok, continue guys, pero no con el traductor, cuidado. Wow. Qué rápidas. Son las primeras que he visto que han terminado. Very good, guys. Sin traductor, ¿verdad? Ah, sí. No, solo escuchando canciones en inglés, le digo yo. Ah, ok. Very good. Ahí hay bastante phrase verbs en las canciones, de hecho. Ya. Ajá. Ya terminamos. Bueno, sí. Very good, guys. Very good. No tan difícil, ¿verdad? No, no tanto. Vamos a ver aquí. Voy a copiar en una diapositiva para tenerlos allí porque eso. No. Porque se me olvidan, teacher. ¿El qué? Los phrasal verbs. Yes. Sí, esto, son un montón. Aquí está nuestro día ya. ¿Ya terminaron? Rapidito. Sí. Aquí está. Y sí. Ok. Vaya, a ver si me dicen lo mismo con las otras que le voy a poner. Good guys, thank you, very good. Entonces ahí ya entra la... Very good guys, good job. Ok, la otra que les voy a mandar, vamos a ver si me dicen si está fácil o no. Vaya. Hello, you have a 10, very good guys. Yes. Ya estuvo. Good job. Ok, vamos a salirnos entonces para pasarles la otra que vamos a hacer, ¿ok? Va, ok. Está bueno.
Vamos a matar dos pájaros de un tiro. El primer pájaro que vamos a matar es... Vaya, miren, otro phrasal verb. Y no se nos ocurrió antes. Matar dos pájaros de un tiro. Significa lo mismo allá, ¿verdad? No vaya a estar yo diciendo otra cosa. Ya. Ya uno no sabe. Ok, good. Vamos a pasar la asistencia entonces. So, Josué Fernando Mármol Fuentes no está. Carlos Alvarino Pineda Mejía. Carlos Alvarino, present, very good. Vamos con Rafael Antonio Guerrero, no está. Marvin Paul Marroquín Urías. Present. Marlon Adonai Alegría Vallecillos. Present, teacher. Concepción de Los Ángeles Quintanilla Bonilla, no está. Brenda Guadalupe Hidalgo Arevalo. Present, teacher. Noa Betsabe Morales de Pereira. Present. Boris Alberto Castillo Leiva. Present. Boris. Present, teacher. Blanca Elizabeth Roque Mendoza, no está. Ronald Oswaldo Quesada Coronado. Present. Mario Ernesto Granados Ortega. Present, teacher. Ernesto Antonio Raimundo García, no está. Manuel Edgardo Ramos Landaverde. Present. Carla Lorena Ventura Reyes. Present, teacher. Eleonora Hernández Torres. Se salió porque tenía un problema con la compu, dijo, ¿verdad? Yes. Sí, ok. Yes. Luego tenemos a Ronald Stanley García Mejía. Present, teacher. Reyes de Jesús Roja. Present, teacher. Alessandra Yamilet García Alfaro. Present. Y ahora sí, Yvette Carolina Valiente Flores. Present, teacher. Very good, ahí estamos bien. Ok. Yo estoy muy feliz ya, porque significa que estos auriculares funcionan bien. Acaba de caer una tormenta que ni yo me escuchaba mi voz, pero ustedes me contestaban, por lo que sí me escuchaban, ¿verdad? Ok, very good. So, let's go in here with the next worksheet. Esta va a estar un poquito más difícil, se parece a la de ayer. Que primero tienen que elegir ahí, les voy a mandar en el chat y luego les voy a compartir la pantalla para que la vean. Esta va a ser un poquito más complicada, pero poquitito. Dice Noah que ella domina los phrasal verbs. Súper fácil, porque dice que ha escuchado canciones en inglés. Y es cierto, las canciones en inglés mencionan muchísimos phrasal verbs. A lot of them, yes. Ok, so let's go in here. Wait a minute. Ok. Vamos acá y les voy a compartir mi pantalla so you can see it. What you're going to do first is to find, get a breakdown. ¿Qué es breakdown? Según lo que vieron en la imagen. Ay, todos lo tenían correcto y nadie me dice. Dañado, ¿qué? Dañado. Dañado. Entonces el número... El tractor. ¿Cuál sería aquí? ¿Este? Sí. Entonces vamos a poner number one acá y voy a ir haciendo lo mismo con las demás imágenes. Y al final voy a poner acá, dice, have somebody as a boyfriend or a girlfriend, ¿ok? Este es el significado de los idioms, I mean de los, ya soy traumada con los idioms yo también, de los phrasal verbs. Este es el significado del phrasal verb. Entonces ustedes van a trasladar eso acá y van a escribir lo que es. For example, have somebody as a boyfriend or a girlfriend. Tener a alguien como novio o novia. ¿Cuál sería? Break down, throw away, perform, look forward, agree, look. Okay. This one. ¿Cómo? Es de la pareja enamorada. Ajá, pero ¿cuál sería ese de los que aparecen number. Aquí? Oh, miren, ya lo encontré yo. Es el number 10. Ya les estoy dando ahí, miren. Ya les di unos. Go out with. Salir con. Go out with. So es este, the number 10. So aquí obviamente ese sería number 10. ¿Me comprenden lo que van a hacer? Yes. Yes. Ok, so I'm going to recreate the breakout rooms. A ver si este lo hacen tan rápido de nuevo. So vamos a recrear otra vez aquí. Ok.
Let's go. Uy, ya se unió Eli. La voy a añadir a una. Los demás vayan. Hola, Eli. Hola, Eli. I'm sorry, I really need to get up for a minute. Necesito de verdad moverme un minuto. Perdón, ya regreso. Es una emergencia. Thanks. Nos vemos después. Ah, los que se están saludando. Ajá. Ellos. Ajá, ahí abajito. Look after. Yes, teacher. Look after. Ajá, ese que se está saludando, como o despidiendo. No. No. Bajen, quiero ver. No, como suban. Cuidarse él. Cuidar. Suban para ver ahí lo demás. Quizás bueno, ahí lo pusieron en este en el Sana 2. Teacher, pero tal vez no solo alguien más. Diga. Then go out with no go sé out qué. With yes, number 10. Ajá, el otro no, sería otro. Porque go out with es salir con alguien. So, I'm going out with a person. Estoy saliendo con alguien. Ah, pues esa es la de agree with. Agree with, ajá, agree with. Pues te vas a tener un acuerdo, ¿verdad? Estar de acuerdo con alguien. Y look for...
The town come round, forget about. ¿Cuál están buscando? Look for. Subilo, quiero ver. For. ¿Qué número es ese? Yo creo que la que está con el perrito. Number 8. Look for number 8. Ese es cuidar. Yes, it will be the one that is with the dog. Está con el perrito. Yeah. Porque look for es como cuidar o también es buscar. Buscar. Y ahí se ve como que el hombre está buscando algo, ¿verdad? Sí. Like he's looking ahora something. Se ve como que perdió la ropa. Y el perrito la tiene. En la boca. Look for. Hold on. And look, hold on. Hold on. Esa es la 9, ¿verdad? Mm-hmm. Number 9, hold on. Eso es como, if I tell you, like, hold on. Yes, exactly. ¿Qué? ¿A quién le diría usted? Espérame un momento, hold on. Hold on. Es como esperar, ¿verdad? El que está en la llamada. Yes, mm-hmm. Exactly. Mm-hmm. Oh, look at. Look at. Buscar. 8 ya está. 8, 9 ya está. El 11 es el que look at. Ya está, 11. Ya está ahí. Nos perdimos el 12, el 13 ya está. 14 es come around. Come around. Uh-huh. Camarón. Parece que dice camarón. Camarón. Vaya. Okay. Y ahora tenemos que pasarlas para acá. Aquí era la 10, que es go out with. Suban, quiero ver cómo van. Voy a revisarlo. Go out. Ahí, mira bien ahí. Oh, no, suban. Ahí. Vamos a ver cómo van ahí. Let's see. La primera está correcta. Estoy hablando de las imágenes, ¿verdad? No de lo otro. 6, 14, yes. 8, 15. 16 and 3, yes. 2 and 11, yes. Baje. Oh. And then we have 2 and 11, ese ya la había visto, ¿verdad? Sí. 13, 13 and 5, 10 and 7, 1 and 9, 12 and 4. Yes, they are correct. Okay. Thank you. Vaya. Stop being with some. Someone or something. Tener cuidado de algo o alguien. When you make sure that someone or something is safe and well. To take care of something by doing what is needed to keep them. You can look after. Donde tienen person. 12, no es 12. No es 12. No. Las demás que estoy viendo sí están correctas, pero esa no es 12. Bajen, quiero ver las demás. Eso, 3, 2, 11, eso está correcto. Vemos aquí 13. Donde es 15, no es 15, ahí no es 15. Ok, veamos la otra 10 y 7, si está bien. El otro es 1 y 9, está bien. Y el otro es 4, está bien. Las demás están bien. Solo las que le dije no son así. Bueno, okay. Vamos a buscar. Very good. Okay. Banco. Claro. Suban, quiero ver cómo están las imágenes para decirles si se han equivocado en algo. Pues casi no ha avanzado mucho, Don't understand.
primero pongan solo los números en las imágenes y después completan la otra parte, porque así se les va a complicar mucho si van haciendo todo junto. Ok. Primero solo pongan los números en las imágenes. Vale, les voy a dar las de arriba. Vamos con las de arriba primero. Primero. Ok. La primera imagen que aparece ahí, ¿qué les parece que está haciendo la persona? Slab out. Slab out. Ok, entonces ponemos number six. Yes. La siguiente es cuando alguien viene a la casa. Sería. Old on. No. Pero viene, esta persona viene. Ahí le da el primer verbo la. La. ¿Cómo se dice venir en inglés? Come around. Yes, exactly. So it will be number 14. Then we have the person. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Están? Try to find somebody. Están tratando de encontrar algo. ¿Qué, entonces, cómo se diría? Están buscando. ¿Están? Look for. Look for, exactly. So that will be number eight. Yes. La persona, el niño. ¿Qué pasó ahí? Look for. ¿Con el niño qué pasó? Ha fallado el examen. Entonces el niño. Y ese se ve como que está. Así. Se ve como que está así. Deprimido porque falló algo. Yo diría que es el number 15. Let down. Dejar abajo. Yes. Let down. Exactly. La mujer, ¿qué le pasa a la mujer esta que está ahí agarrándose la cabeza? ¿Dolor de cabeza? Puede ser un dolor de cabeza, pero puede ser que más. Como, ¡ay! ¿Cómo que le pasó un problema? No, pero digamos, algo. Usted va, ajá, ajá, se le olvidó algo. Usted va saliendo de su casa y no lleva la mascarilla. Uh-huh. Forget about. Forget about, yes. 16. Ahí vamos, ahí vamos. Very good, guys. Son roto. La siguiente sería un corazón roto. Esa es break up. Break up. Como, ajá. Break very good. Los demás ahí se las tengo. Porque un rompimiento, como cuando el otro era break up de separación. Have no more of something. Este que tiene la bolsa vacía. Have no more of something. ¿Cómo que soy yo? Primero deberían poner los números en las imágenes que corresponde para después poder hacer esto. Les iba a salir más fácil de esa manera. Lo que pasa es que se nos va a olvidar. ¿Cuál es? No, porque después solo ve la frase y ve el número y dice, ah, tal cosa aquí. Ah, sí, ¿verdad? Vaya. Con lo que nos faltan. Mis compañeros ya terminaron todos los. Ya terminaron toda esa columna. Ah. Y nosotros vamos a ver y eso aquí. Bueno, pero. No sé, pero. Hola, mucho conocerlo. Suban, voy a decirles a ver cómo van, a ver si está bien. La primera, quiero ver la primera. Y perdón, guys, que en la otra yo me quedé hablando con ustedes, pero es que el internet se me fue un ratito. Suban, vamos, 6, 6, 14, yes. Esa que está abajo donde tienen 5 es 8, es 8. Luego tenemos 15, eso es correcto. 16 es correcto. 3 es correcto. 2 es correcto. Y ahí donde tenían el 8 es 11. Ahí es 11. 11, yes. Then we have 11. Then we have 13. Yes. Then we have their 5. No, arriba, a la parte de 13. 13.
Five. Then we have 10. Yeah, 10. Then we have 7. 1, 9. 12, 4. Yes. Y ahí estamos correctos. Y aquí, el 7 son. Aquí el 7 de arriba, no se los modifique. Vaya, el 7 primero que tienen ustedes es 14, 14. Come around, cuando alguien viene a la casa. Come around. Aquí. ¿Cómo? Y en esta parte. Ah, no, ahí es de ustedes. No, ya le hicimos, solo hemos vuelto a una. Something that you promised. No entiendo. Not to something that you promise to do for someone. No hacer algo que les prometió hacer a alguien. ¿Cuál creen que sería? It can be let down, pero espérenme, ahorita les digo. Porque abajo dice... Let down, yes, it's let down. Hagan así, califíquenlo. It's let down, yes, it's let down. Ah, como ya pasamos de la hora, así rapidito van apareciendo todos. Pues. Yes, teacher. Yes. Ok, I understand. Miren, como ya pasó el tiempo y vi que varios no habían terminado, vamos a iniciar resolviendo esa. Entonces yo les voy a preguntar cualquier cosa y ustedes pueden decirme, vamos a iniciar resolviendo esa worksheet la siguiente clase, ok? So that's what we're gonna do, we're gonna start with that. Vamos a iniciar con eso en la siguiente clase, ¿ok? Ok, teacher. Vamos a iniciar con eso. Espérenme que voy a ver que no se me conectan los demás. Teacher, ya no pasó lista. Sí, pasé la siguiente, pero ya la puse ahí, Eli. Es que no sé qué me pasó, mi computadora me falló. Yeah, me fijé en el chat. Ok, guys, la siguiente clase vamos a iniciar de una vez resolviendo esa worksheet. Así que si yo les hago una pregunta, ustedes ya la saben porque ya la resolvieron, ¿ok? ¿Yes? Ok. Ok, y nos tenemos que ir porque sí, ya se pasó la hora, ¿ok? Bye. Ok, bye bye, bye guys. Good night. Good night. Have a good night. Bye bye. Good night. No se desconecte. Bye bye.